Estamos en el Prado, en Madrid, y estamos admirando la gran obra de Velázquez, Las Meninas. Y no lo digo únicamente por sus dimensiones, porque efectivamente es una pintura muy grande, sino también porque contiene un gran cuadro adentro, del mismo tamaño que el cuadro mismo. Algunos historiadores del arte sugieren que Velázquez, porque observa que hay un autorretrato de Velázquez en el acto de pintar, está en efecto pintando la pintura que estamos observando. ¿Me sigues? Ya sé que es muy complicado. Así que lo que vemos en el centro del cuadro es a la infanta rodeada por las damas de compañía, una enana, la institutriz y otras personas que al parecer están atendiéndola. Y en la parte del fondo hay un espejo, un enigma en la pintura. Sabemos que es un espejo porque es diferente a las pinturas de la pared posterior. Es una superficie más reflejante. Podemos ver sus cantos biselados y dentro un reflejo del rey de España, Felipe IV, y de su esposa. Algunos historiadores del arte han sugerido que podríamos ser ellos mirando nuestro propio reflejo. Otros señalan que el espejo refleja en realidad la imagen que Velázquez está pintando en el lienzo. Y otros más sugieren que está reflejando el lienzo. Pero el rey y la reina están de pie, digamos, donde estamos nosotros, y esa es la razón de por qué la infanta está mirando hacia el frente e incluso el perro está pendiente. Por eso la atención general se centra ante todo donde estamos nosotros, ante la pintura. Quizá estamos en el espacio del rey y la reina, pues fue pintada para el estudio del rey, quien sería la persona que la contemplaría. Es decir, está hecha para su mirada. Y ese tema de observar, de la mirada, es para mí uno de los temas centrales de la pintura. Me sugiere una conversación de miradas, de personas que reaccionan a las miradas de los demás, el acto de ver en sí mismo, como un ensayo sobre la forma en la que vemos y también sobre el acto de prestar atención, porque recuerda que estos son el rey y la reina de España, uno de los países más poderosos sobre la faz de la tierra en aquel entonces, es decir, que tenías que prestarles atención cuando entraban en la sala y los ignorabas bajo tu propio riesgo. Y podemos observar al artista Velázquez, pintor oficial del rey, observando a su vez a la pareja real. Él tenía, por supuesto, el mejor trabajo que un artista pudiera conseguir en la España de ese entonces, pero a mí me interesa su sentido natural y de espontaneidad, el sentido de informalidad tan inesperado en un retrato real. Eso es lo más sorprendente de esta pintura, lo que hace tan difícil decir lo que es y la hace tan llamativa. Es decir, que no es un retrato porque sabemos lo que es un retrato. Las paredes circundantes están repletas de ellos y son retratos muy formales de la familia real posando y luciendo su gran poder. Pero este es diferente, tiene cierta informalidad, como de escena cotidiana, algo así como un día en la vida y el estudio del pintor. Pero tampoco es eso, porque también es un retrato, entonces en cierta manera transgrede la línea entre uno y otro, y es ambas cosas a la vez. Es un retrato íntimo que en cierto sentido te permite penetrar a un momento de verdad en la vida de Palacio. De hecho, algunos historiadores de arte han señalado que fue pintado para autopromoción del artista y así poder exhibir su importancia y valor en la corte. Por otro lado, surge la idea de que como pintor no es solamente un artesano, sino un intelectual. Pero entonces aquí tenemos una ironía. Si Velázquez intenta promover la idea del artista como intelectual y no como artesano, la persona que trabaja con las manos, en cambio es un magnífico ejemplo de pintura. Nunca podemos soslayar el hecho de que es una pintura fantástica. Pese a que las figuras transmiten gran naturalidad, el cuadro no es sino una serie de trazos de pintura. Y eso se ve muy claramente en las mangas de la infanta y de su institutriz, y especialmente en aquel rayo de luz, un trazo blanco que baja por la manga del artista y arrastra nuestro ojo hacia la paleta. Y aquí hay un enigma maravilloso. La paleta es una representación espacial de la pintura pura, la materia que el artista utiliza para crear la imagen de lo que es. Lo que me parece muy interesante también es que hay momentos en que ocurre lo contrario. Mira la forma como su mano sostiene el pincel. Es pintura pura que prácticamente se disuelve, que se rehúsa a formar los dedos de la mano. En cierto sentido está jugando en el límite.
Puede hacer trazos muy suaves con el pincel que se aclaran y unen para formar la tela en movimiento, luz reflejada, un tafetán o cualquier cosa. O puede incluso disolver la forma que prevemos y permitir que aquello se convierta simplemente en el acto de pintar. Y creo que a esto se suma el hecho de que no vemos lo que está pintando. Hay una especie de misterio sobre la alquimia de pintar, de cómo te vales de un medio y solventes y pigmentos y los conviertes en realidad. Sin embargo, no está buscando solo la realidad. Creo que está buscando una cierta realidad condensada, una experiencia intensificada del acto de observar, de la intimidad de esta familia y este momento. Y creo que está haciendo algo que es muy poético y muy filosófico.